have biases in the way we think about the future, in the way we think about security, in the way we think about uncertainty, that we turn uncertainty into an enemy. And as a result, we're uncomfortable with the world we live in. The value added of futures literacy is that it allows us to do experimentalism and managerialism, science of specificity, science of generality. It allows us to embrace all of these different dimensions. Why become futures literate? Because you overcome poverty of the imagination and the temptation to colonize the future. Uncertainty becomes an asset, not an enemy. It reduces fear and defensiveness. It endogenizes collective action. In other words, you become co-creators of your own future. You become able to create the fears and the hope that are relevant to your community and your context. It kindles hope and potentially diversification as a way to ensure resilience. Why? Because if we're less at odds with complexity, if we feel less frightened by complexity, we can actually invite and cultivate diversity and take greater advantage of the huge diversity and richness of the universe around us. All of this means a change in the way we think about leadership and the way we think about creating the future. First of all, it means more humility, because we are not in control of the future. And that dream of controlling the future is a way of distancing ourselves, alienating us from the world around us. But the other thing is that it creates this model of leadership, which is really a bit crazy. As a futurist, people ask me, how will I get from A to B? I want to go from here to there. And does this look like a reasonable way to do that? I don't think so. I think it's a dangerous way to do it. So how we anticipate matters. It changes the present. It alters what we see and what we do. Thank you. Muchas gracias, Rio. Bien. Ramón, entonces, nos gustaría escuchar. Bueno, en primer lugar, me siento muy agradecido y muy halagado por estar aquí con Rio y con todos ustedes. Y gracias por la invitación. Yo quiero aclarar antes que nada que no soy un experto en este tema. Me considero un académico, incluso trabajado durante unos cuantos años en mi vida en esas partículas que hay que detectar, los conocedores de partículas, pero por cierto no soy un académico, entonces sé lo que es un académico, no soy un experto en estos temas, pero por la vía de los hechos, en diferentes responsabilidades en políticas públicas, he tenido que buscar el camino de tratar de anticipar el futuro. Y realmente creo que es una tarea formidable, porque desde el sector energético donde estuve, el sector cambio climático donde estuve, desde el desarrollo urbano, para una ciudad compleja como Montevideo, anticiparse al futuro es una estrategia mandatoria. Es decir, si uno no abarca no intenta ese camino, la única certeza es que las cosas van a salir muy mal. Al ir avanzando, tratando de caminar sobre ese futuro, bueno, justamente el sector energético es un sector donde en el ámbito privado comenzaron hace muchas décadas esfuerzos que, si bien extraordinariamente diferentes de lo que es hoy en día la anticipación al futuro o la future literacy, había intereses económicos muy poderosos, había inversiones a repagar a lo largo de décadas. Una central nuclear se repaga en 60 años, y ni que hablar los energéticos tradicionales, que era una cuestión puramente económica, el realmente poder identificar dónde valía la pena invertir miles y miles de millones de dólares o decenas de miles de millones de dólares. En tema del cambio climático, esa otra de las dificultades totalmente diferentes que se nos plantean, pero tienen que ver naturalmente con un ejercicio muy difícil para la ciencia en general, que desde otro lugar diferente, de ver de qué manera nos anticipamos en el futuro para poder identificar qué es lo que tenemos que hacer ahora o qué es lo que no tenemos que hacer ahora. Y bueno, yo quiero confesar que hay algunos aspectos que me preocupan cada vez más y que cada vez más me llevan a convencerme de que, mirando desde el lado de las políticas públicas, es prácticamente imposible hacer cosas sensatas si uno no coloca en el centro de la construcción de las políticas públicas la anticipación del futuro.
Me preocupa, por supuesto, el tema tradicional de cómo la tecnología va a ir desplazando desde el punto de vista laboral y cómo va a impactar y toda esa temática, pero me preocupa más otras cosas, que algunas están vinculadas con esas, pero que tienen más que ver con aspectos ambientales o con aspectos socioeconómicos, que donde yo veo realmente el impacto que me preocupa. Me preocupa en particular cómo, a través de la inteligencia artificial y el Big Data, la publicidad es cada vez más efectiva, no solamente para colocar o para sacar un presidente, sino también para hacernos comprar prácticamente cualquier cosa que no pensamos que no sabíamos que precisábamos hasta que la propaganda nos lo informó adecuadamente, ¿no? Y en este mundo en el cual avanza de una manera tan brutal no solamente una forma de producción y de consumo lineal, donde tomamos en la naturaleza algo que precisamos, lo transformamos muchas veces en base a 85% de las veces con energéticos no renovables y terminamos produciendo algo que capaz que usamos una o dos veces, que se rompe o que no lo precisamos más, y que como lo compramos porque la propaganda nos dijo que lo precisábamos, no porque realmente lo precisáramos, lo terminamos tirando, terminamos generando las 8.000 toneladas anuales que tiramos a los océanos de plástico y terminamos generando residuos de una manera extraordinariamente temprana. Ese mecanismo no solamente es perverso desde el punto de vista de la producción, sino que es perverso desde el punto de vista del consumo. Y por más que avancemos hacia energías renovables o transformemos una cantidad de cosas, si no cambiamos cómo la percepción de nosotros como consumidores y de qué quiere decir que una economía crece o cuál es el valor del crecimiento de una economía para la convivencia en la sociedad, realmente las consecuencias pueden ser tremendamente diferentes. Y eso, esa anticipación de futuro es la que a mí me lleva a estar convencido de que es muy difícil hacer políticas públicas si uno no coloca todo eso de una manera científica en la mirada. Y eso a su vez implica relaciones de poder a nivel mundial. Tenemos hoy una concentración cada vez más importante de la tecnología y de los capitales. Si uno mira las principales empresas de los principales países del mundo, las líderes son o bien empresas tecnológicas, o bien tipo Google y compañía, o empresas del sector de inversión, o sea, de empresas financieras, o como en India Tata, que es al mismo tiempo financiera y tecnológica. Con lo cual, la concentración de ese poder se hace cada vez más complejo, surgen a partir de eso los populismos, surgen gobiernos bastante más difíciles de ser, bastante más alejados del concepto democrático con el cual solemos convivir en las últimas décadas, por lo menos en el mundo, y todo eso realmente puede generar transformaciones extraordinarias del mundo en el que vivimos y de cómo, a dónde vamos a llegar con lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, yo me felicito de haber podido estar aquí y de haber podido escuchar y participar con Real de algunas cosas que compartía. Yo quiero rescatar tres o cuatro que a mí me han impactado más. Una primera es esa afirmación de él de decir que es posible el ejercicio de anticipación del futuro desde el punto de vista científico, que no es una idea, no es un concepto, no es una voluntad. Es posible, hay metodologías, existen diferentes estrategias para hacerlo. No es simplemente una cuestión de qué bueno sería qué. Con todas las limitaciones que actualmente tiene, yo creo que el hecho de plantearnos que eso es posible desde el punto de vista científico me parece que es un elemento que tendríamos que colocar mucho más fuertemente en general en la construcción de nuestro futuro, tanto a nivel del sector público como del sector privado. Otra idea que me parece maravillosa y que creo que es removedora es el concepto que está presente en toda su concepción, en todo su trabajo, de que lo que tenemos que hacer es pararnos en el futuro para mirar el presente. Que es exactamente al revés de lo que hacemos normalmente. Estamos parados en el presente y decimos, bueno, ¿cómo será el futuro? Y con diferentes técnicas de manejo de escenarios, perspectivas, etc. Pero la idea de pararnos en el futuro y a partir de ahí
mirar qué es lo que tenemos que hacer hoy en el presente, me parece que ese punto de vista yo lo rescato y realmente lo valoro extraordinariamente. Creo que lo que de las cosas que más me gustaron tiene que ver con eso de decir, bueno, hay muchos constructores de futuros, ¿no? Y mencionaba a Wall Street, por ejemplo, como un caso emblemático. Podría mencionar también a las empresas petroleras o energéticas como otros casos emblemáticos. Es decir, de alguna forma, por decirlo de una forma muy esquemática, desde el poder, desde que los actores, que la sociedad realmente tienen capacidad de hacer determinadas cosas. Ahora, lo que único que es seguro, eso no lo dijo Ríos, lo digo yo, es que seguramente esa construcción de futuro va a ser en función de sus propios intereses, naturalmente, no necesariamente los intereses colectivos. Pues a mí me gustó muchísimo esa idea de decir, vamos a construir nuestro futuro, el mío, el de todos nosotros, el de la ciudad, el del país, el de una colectividad, incluyendo a todos los actores, que es lo que eso implica. Esa idea también me pareció muy poderosa y me gustó también esa pregunta, cuando uno lleva al límite las cosas, llega realmente al límite de las preguntas, ¿no? Pensemos afuera de la caja, decía, o preguntaba, ¿qué caja y qué es afuera? ¿Qué hay afuera? ¿Qué es afuera? ¿Cuál es la caja? Ese tipo de desafíos son los que creo que quisiera que nos quedáramos de esta, son las cosas que yo me llevo de esta presentación. Quiero simplemente compartir que en Montevideo es mi tercer ejercicio de alguna forma desde las políticas públicas, desde la construcción de la política energética primero, de toda la negociación y la visión relacionada a la política nacional de cambio climático después, y ahora desde la ciudad, el ejercicio anticipatorio de futuro y de planificación desde las políticas públicas. Y estamos tratando, está aquí Laura González, Sharon Recalde, que están coordinando todo este movimiento. Acabamos de terminar de lanzar nuestra estrategia de resiliencia como ciudad de Montevideo en el marco de una red de 100 ciudades resilientes en todo el mundo. Pero estamos haciendo un ejercicio que llamamos Montevideo del Mañana, en el cual estamos tratando, creo yo, me parece, de muchas de estas cosas llevadas a la práctica. En particular esta construcción colectiva del futuro, pensando afuera de la caja, aunque no sepamos ni lo que es la caja ni lo que es afuera. Y más que grandes ejercicios académicos de tratar de construir de manera muy profesional, muy científica, diferentes escenarios, etc., lo que estamos tratando es de sentar, con metodología por supuesto, naturalmente, sentar a diferentes actores del sector público, privado, diferentes niveles de gobierno, diferentes responsabilidades a nivel de la sociedad, para tratar de ver cómo nos anticipamos a ese futuro. Y en función de eso, ya no tanto el gobierno, sino todos los actores que convivimos en la sociedad, de qué manera redefinimos nuestro presente para colectivamente tratar de avanzar hacia el futuro que estamos intentando llegar y tratar de alejarnos del futuro al cual estamos tratando de no llegar. Y bueno, creo que este tipo de ejercicios tenemos mucho para aprender en Uruguay. El extraordinario esfuerzo que hace la OPP aquí de tratar de con su división de planificación mirar el futuro, creo que es un esfuerzo que quiero destacar también, pero el hecho de que no hayamos podido concretar todavía a nivel de nuestro Parlamento una comisión de futuro como existe en muchos países del mundo, creo que muestran también todavía dónde están todas nuestras debilidades y todo lo que tenemos para seguir avanzando. Así que gracias por la oportunidad y ha sido un honor compartir esta mesa. Muchas gracias, Ramón. Sí, me gustaría pedirte si puedes anotarte por ahí una pregunta para después, en este digamos, intercambio, enriquecerlo. Y sí, a mí me gustaría dejarte pendiente, por ahí que pudieras volver a retomar el tema y explicarnos un poco más profundamente cómo terminabas diciendo de que el modo en que imaginamos el futuro cambia la forma en que vemos el presente. Bueno, ahora le damos la palabra a Néstor. Ustedes también vayan pensando preguntas, así digamos, dinamizamos un poquito la tarde. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes, buenas tardes.
La verdad que es un verdadero honor estar en una mesa junto a Ramón, Lidia y Rial. Y voy a compartir unos minutos con ustedes indicándoles algunas reflexiones que hemos hecho en el último tiempo vinculado a lo que es el trabajo del Instituto, que como ustedes ven en el acrónimo justamente trabaja como objeto central la resiliencia, y que desde la llegada de Lidia hace ya prácticamente un año largo nos ha hecho pensar una serie de perspectivas interesantes que quiero compartir con ustedes. En el transcurso de este año y medio tengo que decirles que me topé tal vez con la definición más profunda, más simple y más precisa de resiliencia, que proviene del campo de las humanidades, que dice que la resiliencia es el manejo adecuado de la memoria y el olvido, ¿no? Obviamente llegar a ese nivel de simplicidad y profundidad desde las ciencias es casi imposible, y en la ciencia decimos que la resiliencia es el análisis simultáneo de la adaptación y la transformación. Y me quiero detener aquí porque muchas veces pensamos que la resiliencia se refiere exclusivamente a la capacidad de reorganización que tiene un sistema cuando está sometido a un shock externo. Esa, digamos, es la definición con que surge el concepto, pero hoy día es algo mucho más sofisticado que eso. Básicamente, en algunas circunstancias a nosotros nos interesa conservar la configuración de un sistema, y en otras circunstancias nos interesa transformarlo totalmente. Y en el primer caso, la resiliencia es nuestro aliado, y en el segundo caso, la resiliencia puede ser nuestra peor pesadilla, ¿no? Pensemos más en todo lo que es las acciones en el combate de la extrema pobreza. Justamente lo que estamos combatiendo o tratando de superar son mecanismos de resiliencia que cuestan mucho esfuerzo, energía y persistencia en el tiempo para superarlo, ¿no? Pero de repente en otros ejemplos, como muchos que podemos pensar de conservación, de determinados servicios que nos provee la naturaleza, justamente la resiliencia puede ser un aliado importante. En ese marco, la llegada de Lidia y de los aportes del Rial, que honestamente no los conocíamos antes de Lidia, los empezamos a leer y sobre todo muy entusiasmados con este libro, que es importante indicarles que lo pueden bajar en online, está libre, ¿eh? Empezamos a pensar más en la vinculación con la anticipación, ¿no? Y en esa vinculación con la anticipación hay una serie de aspectos importantes que hoy día utiliza incluso el pensamiento resiliente, lo que se llama esta corriente de pensamiento resiliente, que es justamente no quedarse anclado en el pasado. En muchos casos, por ejemplo, en el manejo de los sistemas naturales o de los sistemas socioecológicos, en el pensamiento resiliente no hay una referencia histórica, como ocurre, por ejemplo, en el manejo ecosistémico. El manejo ecosistémico es un paradigma del manejo de los servicios ecosistémicos, tiene como uno de sus puntos fundamentales una referencia histórica, es decir, una configuración que vimos en el sistema que entendemos que es muy beneficioso y lo queremos preservar. En la resiliencia, desde la perspectiva de la resiliencia, en algunas circunstancias eso puede ocurrir, y en otras circunstancias nos interesa transformarlo, ¿tá? Y no necesariamente en un sistema que tengamos un antecedente que hayamos visto en el pasado. Y en esa construcción, la anticipación juega un papel clave, porque la anticipación la tenemos que ver desde dos perspectivas. Uno es cómo, digamos, en la construcción de mantener lo que podemos llamar una resiliencia favorable, es cómo mejor prepararnos a esos eventos extremos o a esos shocks, ¿no es cierto? Que muchas veces son muy difíciles de predecir. Y en otras circunstancias es cómo desde la anticipación nosotros podemos alcanzar un futuro o una configuración que entendemos favorable.
y en la llegada a ese futuro favorable empieza en el presente con una construcción anticipatoria. Entonces, para nosotros la lectura de la anticipación tiene muchas posibilidades, pero podemos agruparlas en esas dos grandes categorías. Y termino con esto. En muchas de las herramientas que nosotros podemos estudiar o incluso utilizar de análisis de futuro, construcción de escenario, backcasting, bueno, todo el portafolio de herramientas que se utiliza, en muchos de ellos, y esta perspectiva enfatiza en ese punto, es justamente visibilizar lo que llamamos los supuestos anticipatorios, ¿no? En ese sentido, la propuesta tiene una riqueza porque ordena la discusión y hace emerger qué es lo que tenemos cada uno de nosotros aquí adentro, muchos supuestos que ni siquiera los, yo me atrevo a decir, Lidia, que muchas veces no los tenemos conscientemente, sino que están en un inconsciente y que condiciona totalmente nuestra capacidad de análisis y toma de decisión. Y estas aproximaciones lo hacen emerger. Y no hay que tener miedo a explicitarlo, e incluso si estos supuestos anticipatorios terminan siendo a lo largo del tiempo equivocados. Voy a cerrar con esto. Pensemos nomás en el ejemplo que lideró Ramón Méndez de la gran transformación de la diversidad de la matriz energética. Y pensemos en algunos supuestos anticipatorios que se manejó. Solamente en el componente de la variabilidad del precio del petróleo fue muy distinta a lo que fue, ¿no es cierto? Y eso no invalida para nada los objetivos y los logros de ese alcance. Por supuesto que nadie se iba a imaginar que el primer conflicto se iba a tener con el único templo budista que estaba cerca de la Sierra de las Ánimas, ¿no es cierto? Eso también es un ejemplo concreto de todo aquello que desconocemos o que es muy difícil prever en un proceso de ese tipo. Entonces, para terminar, justamente en esa frase, el manejo adecuado entre la memoria y el olvido, entra de lleno el concepto de anticipación, ¿no es cierto? Y es un balance entre precisamente parte de las enseñanzas y aprendizajes que nos llegan desde el pasado, pero también la posibilidad de abrirnos a nuevas posibilidades o diversidad de opciones que no necesariamente recorrimos en el pasado. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Y también te pido si puedes anotarte una pregunta. ¿Tú la tienes ya? Puedo ensayar, sí. Pensando algo. Un poco provocador, disparador. Creo que los seres humanos en general nos sentimos mucho más seguros, y los animales también, no solo los seres humanos, o sea, el resto de los animales también. Cuanto mayor certidumbre tenemos, ¿no? Las incertidumbres son los que de alguna forma nos cuesta lidiar más como animales en general que somos, ¿no? Y justamente cuando uno habla de anticiparse el futuro, y cuando habla de todo este tipo de estrategias, muy probablemente la única certidumbre es que le vamos a cerrar. Y que lo más complejo es aceptar trabajar en la incertidumbre. Entonces mi pregunta provocadora es la siguiente. En esa figurita que todavía creo que todos podemos ver, dijiste que si te preguntaran cómo es el mejor camino para ir de A a B, dijiste, ese seguro que no. La pregunta es, ¿por qué no dijiste cuál es tu forma de ver el camino de A a B? Porque justamente querés decirnos que no hay certidumbres. Thank you very much. That's a great question, and it's one that is very important to deal with. And you're absolutely right that the only certainty is uncertainty. So it seems rather peculiar that we put ourselves in opposition to that rather than in harmony. But if we're in harmony, it means something has to really break, and that's the promise of knowing. And we simply have to say, I'm doing something I think is fantastic. I'm saving a bird from extinction. It's a wonderful thing.
in 10 years, that bird is a vector for a virus that kills millions of people. Did I do the right thing or did I do the wrong thing? All you can do is, I call it humility, but it's in some sense it's just reality, is act according to your values now. And that's your legacy. And if you say, I'm doing it for my children, I'm doing it because of this utopia, I'm doing it because to get there, I'm killing you. And when I kill you, I'll be in a better world. These are the horrors of the 20th century and before, and it's a very fundamental break with the arrogance of the species. So I'm all in favor of lower carbon footprint because I think it corresponds to my values. I think it's absolutely right to be prudent, to take a precautionary approach to climate change. But I have no way to promise that that will create a better world, because I don't know. And this is not, I think, an immoral position, because even though, and this is sometimes very shocking to people, in 1935-36, Adolf Hitler declared a 1,000-year Reich, which was absolutely opposed to the Universal Declaration of Human Rights. 10 years later, Germany signed the Universal Declaration of Human Rights. Of course, we paid a terrible price, but unintended consequences and the openness of reality is something that it makes no sense to be opposed to. Rather, we need to put ourselves in harmony with that. So to Lydia's question about the example of what happens with futures literacy, let me just give you a very banal example. We run a course that our friends in Chile participated in the Netherlands, at one of the other chairs, Hanze University. And every one of the students at the end, when we interviewed them, they said, our anxiety about being students and our fear of not finding a job is reduced. I'm happy. Because it means that they have opened their minds to other things, that they're not as fixated on how can I get ahead, how can I protect myself, how can I get better grades, how can I get better status. Look at the world. There's so many things going on. And to me, that is really crucial. And the same thing I think happens in communities, is that when communities like the ones that I put up there in Nevers, they thought about their own future, all of a sudden they were open to many more things. 200 years earlier, that place was a very important place because the canals went by and there were mines. 200 years later, it's backwards and it's isolated. But then they said, this is a value to us. We don't know what our future is going to be. Our future, in the past, we thought we were on top. Now we think we're on the bottom. But maybe we should stop thinking like that. I'm happy. Bien, muchas gracias, Río. Néstor, ¿tienes la tuya? Y Pedro, ¿has pensado las diferencias? Yo tengo una pregunta para Rian que se vincula al siguiente aspecto de esa construcción del futuro a partir del presente, ¿no? Que se trata de cómo construir una visión común entre actores de muy diversa naturaleza, que manejan distintos sistemas de conocimiento y, por supuesto, supuestos anticipatorios muy diferentes. Entonces, la pregunta se vincula a toda la experiencia y casos que ha tenido Rian, cómo crear esos espacios donde esos distintos sistemas de conocimiento interactúen y dialoguen en esa construcción de una visión común. It's wonderful. These are very profound questions and very important questions. On the first question, I said that the answer is, I don't know. And on this one as well. I don't know, but let me put it to you this way. I mean, the challenge and the proposition, which I consider to be the challenge of my time, our time, if I may, which is how to make our way of thinking more compatible with complexity, emergence, and, like you say, memory and forgetting, absolutely. Not like we can put everything in a museum and preserve it forever, kind of thing, strange idea. Monuments. And I'm not an expert on
complexity theory or philosophy, I'm an economist, but our understanding of norms and macro conditions, our understanding of hierarchy, it seems to me is incredibly limiting.